Bueno, hermanos católicos y amigos, estamos con otro tema más. Entonces ha declarado clarísimamente que han sacado de la misa todo lo que es típicamente católico, que es rechazado por los protestantes. Y es lo que han hecho. La nueva misa tiene bastante por ser misa, eso es por ser válido, pero no es más católica. Han sacado el católico. Y hay que ver que los protestantes niegan 3 o 4 dogmas en la misa. Entonces, sacar la cosa es gravísimo. Y va a pujar, indicar la gente en una dirección donde van a perder la fe. Como ministra llamada y ordenada de la Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo por tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vous le savez bien, c'est courant, c'est quotidien. On reçoit les protestants, on reçoit les musulmans dans nos églises, on reçoit les francs-maçons, on donne la communion à n'importe qui. Dans nos églises, églises catholiques, églises faites pour la véritable religion, alors il est normal que nous soyons chassés. Bien, el padre Bonini, Aníbal Bonini, que hizo el cambio de liturgia, el año 62, antes del concilio, el Papa Juan XXIII lo expulsó del Vaticano. ¿Por qué? Porque lo tachaban de modernista, progresista, iconoclasta.
iconoclasta acerca de sus dos imágenes santas. Y a pesar de todas las presiones y súplicas de sus amigos, Juan XXIII dijo, no, no quiero este hombre. Curiosamente, apenas muerto Juan XXIII, Pablo VI le da todo poder. Y él hizo todos los cambios. Y en el año 65 o 66, no me acuerdo, a patadas fue expulsado del Vaticano. ¿Qué pasó? Lo acusan de ser haber sido masón. Pero masón y no masón destruyó la liturgia católica. Y este padre Bonini, antes del concilio, escribió un artículo en el Observatorio Romano diciendo, vamos a suprimir de la liturgia católica todo lo que no agrada a los hermanos separados. Pero los hermanos separados no tienen misa, no creen en el sacrificio de la misa, no creen en nada de lo que es la misa católica. ¿Cómo puede suprimir de esto nuestro misal lo que no agrada? Nada les agrada. Al menos que hagan la misa católica un simple recuerdo, memoria a la luterana, vacía, sin sacrificio y sin nada. Entonces sí que los hermanos, en el concilio dije, hubo dos partidos, los conservadores, más bien los católicos serios, tradicionales, y los modernistas. Por desgracia, los modernistas ganaron, y con la complicidad de apoyo de los papas. Terminado el concilio, hicieron otras reformas. Uno, todas las congregaciones religiosas tienen que ayornarse, ayornamiento, ponerse al día, hacer cambios, capítulo extraordinario. Otro, para que los obispos no fueran freno a la revolución de la iglesia, bien dijeron que todo obispo de 75 años debe renunciar. Esto nunca había existido en la iglesia, nunca. Hasta el concilio, un obispo era obispo hasta la muerte. Un cardenal lo mismo. Bien, entonces para modificar el gobierno de la iglesia, dijeron los obispos de 75 años tienen que renunciar. ¿Por qué? Porque los obispos de 75 años no iban a permitir cualquier bobada inventada por aquel teólogo sulfuroso, vacío y perdido. Ellos eran de formación tradicional y iban a hacer la tradición. Bien, cambiaron los obispos, pusieron sus gentes como obispos. Y el cardenal Ratzinger, en su libro Informe sobre la Fe, dice, en los años 70-80, el criterio para alguien fuera obispo era que fuera abierto. Pero eran tan abiertos después que no había ningún filtro. De ahí nombraron cualquiera superior de seminario, universidad, etc. Y de ahí la infiltración comunista en la Iglesia Católica y todas las costumbres pésimas de, ustedes que saben, de estas cosas degradantes e inmorales, ¿no? Que entraron en la Iglesia. Bien. Dijeron, los cardenales de 80 años no pueden votar, tienen que renunciar a votar. ¿Por qué? Porque temían que un papa tradicional fuera elegido. Otro problema. El concilio dijo de revisar los textos litúrgicos, es verdad. Pero no dijo de hacer una nueva misa. En el año 68, en el sínodo de los obispos, otra novedad inventada, copiando a los orientales, presentaron el borrador de la nueva misa. La mayoría de los obispos presentes dijeron, no queremos esta nueva misa, frente al pueblo. De hecho, un monje superior preguntó al padre Bonini, oye, y nosotros, porque dice, si no hay pueblo, no celebra misa. La misa es la reunión del pueblo cristiano, lo que es otro falso. En la introducción de la nueva misa, se decían, la misa es la sinaxis, reunión de los fieles cristianos. Porque Cristo dijo, donde dos y tres están en medio de ellos. Eso es protestante. La misa es el sacrificio de Cristo renovado sobre el altar con la misma eficacia y nuestro provecho. Entonces, ¿qué pasó? El sínodo de los obispos, los obispos dijeron, no, no queremos esta misa. Ok, hicieron unas modificaciones y en el año 69, van a decir otra vez, van a introducir la nueva misa. Bueno, plan de hacer una nueva misa. En ese momento, el cardenal Ottaviani, otra vez de santa memoria, intervino. Máxima autoridad en la iglesia después del Papa, cardenal Ottaviani. Él y cardenal Bacci escribieron una carta abierta al Papa diciendo, Santo Padre, es nuestro deber de los cardenales de asesorarlo, ayudarlo y declarar que hay peligro.
Cuidado, dice, la nueva misa, borrador todavía, se aleja de una manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de Santa Misa, tal cual fue formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento frente a Lutero. Y el Concilio de Trento, al fijar definitivamente los canones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio de la misa. Entonces dice, la nueva misa se aleja de una manera impresionante en conjunto y en detalle. Y dicen después, el texto dice, las recientes reformas, porque hizo unas reformas entre 62 y 69, ¿no? Las recientes reformas han demostrado suficientemente que nuevos cambios en la liturgia no podrán hacerse sin llevar a la mayor desorientación a los fieles. Y que manifiestan que les resultan insoportables y disminuyen incontestablemente su fe. Queridos hermanos, después del cambio de la misa, bien, según los lugares, 30, 40, 50, 60% de la gente se retiró de la iglesia. Antes de la reforma en Francia, por ejemplo, había 34% de practicantes. Ahora quedan 4%. El cardenal Martín de París dijo, después del cambio de la misa, bien, 40% de la gente se retiró de las iglesias en París. Entonces aquí los cardinales lo dijeron, las recientes reformas han demostrado suficientemente que nuevos cambios en la liturgia no podrán hacerse sin llevar a la mayor desorientación a los fieles. ¿Cuántos católicos se han retirado de la iglesia con el cambio? Ya no aguantan, ya no soportan, ya poco a poco se retiran. Actualmente en Alemania, hace años, cada año entre 140 a 250 mil católicos se retiran de la iglesia católica. En otros lugares es la catástrofe. En Bélgica, de cada 5 parroquias, están en cada 2-3 años, cierran una. Miles de iglesias, ahora cerradas, abandonadas, transformadas. En museos u otras cosas. Miles de conventos, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios no son católicos. No vienen de Dios. Vienen de unos ideólogos que apoyándose en la firma del Papa introdujeron cosas que no son católicas. De hecho, el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, dice, estoy convencido, dice, que los cambios de la misa, bien, nos han hecho mucho daño. Mucho daño. Y dice, han pensado que unos liturgistas en su oficina pueden redactar misales con tal que tengan el apoyo jurídico de la autoridad firmado, ya pueden hacer lo que quieren. No es así. La liturgia es algo que se recibe. ¿Qué dijo el cardenal Antonelli acerca de la nueva misa? El cardenal Antonelli era miembro de la Comisión de los Cambios desde los años 48. Y bien, miren lo que dice. Algo muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Dice este el cardenal Antonelli. No quisiera equivocarme, hablando del padre Bonini. Podría decir, dice, muchas cosas de este hombre. El padre Bonini fue el principal autor de la misa nueva. Y desde años estaba en el Vaticano, desde 48 estaba ahí, trabajó mucho bajo del agua. Podría decir muchas cosas de este hombre. Debo añadir que siempre ha sido sostenido por Pablo VI. No quisiera equivocarme, pero la laguna más notable del padre Bonini es su falta de formación y sensibilidad teológica. Queridos hermanos, la misa es la teología comunicada al pueblo. Si este hombre no tiene ninguna sensibilidad de formación teológica, ¿cómo puede hacer una misa? Es un historiador, no es un teólogo, no es un pastor. No es un santo que comunica la fe, es un historiador de liturgia. Por lo tanto, dice, siempre fue sostenido por Pablo VI. Y el cardenal de la liturgia decía, yo no sirvo. El padre Bonini entra y sale en la oficina del Papa y le hace firmar lo que quiere. Otro problema. Y hace poco yo he aprendido, un padre de México, amigo mío, dice, el padre Bonini decía al Papa, la comisión está de acuerdo con ese texto. Y después el Papa está de acuerdo con lo que dije. Y mentía a los dos.
En el año 60, y no me acuerdo, dije 76 o por ahí, el Papa Pablo VI, que siempre lo apoyó, bien lo expulsó a patadas. Le dio una hora para salir del Vaticano. Y más tarde, él fue nombrado pronuncio apostólico en Irán, y dicen que murió de muerte natural provocada. Bueno, leí esto, no garantizo, pero algo funciona. El padre Bonini sí hubo problemas. Yo leí en Michael Davis sobre este asunto, un sacerdote italiano dijo al Papa, si no lo sacas yo publico. Parece que una vez publicó un documento ahí en la Junta, y abriendo para ver de quién era documento masónico, que alababa de su trabajo bien hecho, esta demolición del culto católico. Unos 100 años antes, un ex sacerdote hecho satánico, satanista, el canónigo Roca, dijo, en un siglo todo va a ser transformado en la Iglesia Católica. Las fuerzas ocultas sí tenían su plan. Ahora, que sea o no sea masón, no me importa. Lo que me importa, sí, este hombre destruyó la fe católica. De hecho, llamaron a 6 pastores protestantes para colaborar en el cambio de la misa. 6 pastores protestantes. Y actualmente hay pastores protestantes en Europa especialmente, que celebran la Santa Cena protestante, que es nada y vacío, con el misal de Pablo VI. Para decirles un ejemplo, hago una paréntesis, pero muy interesante, el misal antiguo, en este misal, página 19, en este misalito chiquito, y bien dice, toma la hostia después del sermón, recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, por mis pecados, ofensas, negligencias y necesidades mías, también por todos los fieles aquí presentes. Por sus pecados, ofensas y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí, a ellos sirva para hacerlos eterna. Esta es la oración que se dice en la misa antigua. ¿Y qué dice la oración de la misa nueva? Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre, y después una salsa de sabor cristiano para que se haga pan de vida. Hermanos, un cambio se hace para mejorar, supongo, ¿no? ¿Sí? Bien. Y bien, la primera oración tradicional dice, recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. La hostia es un término técnico de la teología católica de la misa. Es la víctima del sacrificio, es Jesucristo. No es la forma del pan. Las víctimas, los corderos que se ofrecen a Jerusalén eran víctimas, hostias. Recibe esta inmaculada hostia por mis pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías. Entonces es un sacrificio propiciatorio que aleja de nosotros la ira y maldición de Dios y atrae su bendición y su misericordia. 2. La misa ayuda a los de la tierra y salva del purgatorio a las almas. Aquí esta imagen: como el agua apaga el fuego, así la Santa Misa apaga el fuego del purgatorio, alivia a los difuntos. Entonces, ¿por qué suprimió esta oración? Porque los pastorcitos protestantes que estaban presentes dijeron, nosotros no creemos en esas cosas. Para Lutero dice, la misa no es un sacrificio propiciatorio. Es Eucaristía, alabanza, pero no protege a la gente de la ira y maldición de Dios que merece sus pecados. No hace Dios favorable. Es gravísimo esto. Entonces nos han estafado de un tesoro sin decirnos nada. Sin decirnos nada. Si la misa, queridos hermanos, es un simple banquete, una simple memoria, un simple recuerdo de la pasión de Cristo, entonces ¿para qué las vocaciones sacerdotales? Si la misa no es el sacrificio de la cruz, entonces la vida cristiana se falsifica. ¿Por qué quedar fiel a su esposo o esposa? ¿Por qué hacer sacrificios? ¿Por qué hacer penitencias? ¿Por qué privarse de los que nos gusta? Esto está allí. Mire lo que dice el cardenal Antonelli otra vez acerca de la misa. Tengo la impresión de que se ha dado concedido mucho, sobre todo en materia de sacramentos, a la mentalidad protestante. Entonces han protestantizado en los sacramentos, concedido mucho a la mentalidad protestante de los sacramentos. Otra cosa, ¿cuál fue la actitud de los que hicieron el cambio de la misa? Cardenal Antonelli, cuidado, es del equipo, trabajó ahí años, colaboró con esas cosas. Dice, hablando de los colaboradores del padre Bonini, el cardenal Antonelli, con sufrimiento, dice, lo más triste, sin embargo, es un dato de fondo, una actitud mental, una posición preestablecida.
es decir, muchos de los que han influido en la reforma litúrgica, y otros no sienten ningún amor, ninguna veneración por lo que se nos ha sido transmitido, es decir, la misa antigua. No tienen ningún amor, ninguna veneración. De ahí una mentalidad negativa, injusta, dañina. Por desgracia, Pablo VI está un poco de su parte. Y es mucho. Abrigarán todas las mejores intenciones, pero con semejante mentalidad se sienten inclinados a demoler y no a restaurar. Entonces, esto de la misa, podríamos decir más cosas. El mismo cardenal dice, estamos en el reino de la confusión. Me desagrada porque las consecuencias serán tristes. Las consecuencias serán tristes. Esto lo escribió en el 69. Entonces, cuando el cardenal Toviani dijo, cuidado, Santo Padre, la misa nueva se aleja de una manera impresionante en el conjunto, en el detalle de la misa católica tradicional, en bien que pasó, Pablo VI espantado, nombró una pequeña comisión, revisaron las cositas y el mismo texto recalentado, y rápidamente lo publicaron. Normalmente una reforma debe hacerse durante años antes de pasar la acción, como una medicina se da prueba, ¿no? Y bien, no, dijeron en 2 meses ya celebrar misa nueva, ni misa les había todavía, y en 2 años todos los sacerdotes deben someterse a la misa nueva. Entonces pasó algo. Sacerdotes, obispos, cardinales, caramba, ¿a dónde vamos? Dios mío, ¿qué pasa? Analizaron los textos y se dieron cuenta que el 80% de las oraciones del misal romano fueron modificados, eliminados o cambiados. Si usted toma el libro El Drama Litúrgico, puede bajarlo de internet, pienso, está en internet, Drama Litúrgico de Agustín del Río, puso frente a frente en la misma página misal antiguo, misal nuevo. El 80% de las oraciones dice modificado, suprimido, ¿qué más? Modificado, eliminado o suprimido o modificado. Es gravísimo, como esto de la oración. Recibe Dios Padre esta inmaculada sea por mis pecados, ofensas, negligencias, necesidades, y por vivos difuntos, y totalmente eliminado. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Los obispos, cardenales, sacerdotes, fieles también, clarividentes, dijeron, no, es una catástrofe. Entre ellos, Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre en ese momento acababa de fundar la Fraternidad Pío X, 1 de noviembre del año 70, en Suiza, con sello, firma, aprobación del obispo de Suiza, del Vaticano, y Monseñor Lefebvre dijo a los seminaristas, hijos, no vamos a cambiar, pero vamos a tener problemas. Es verdad que Pablo VI dijo, sí se puede hacer la moderna, pero no dijo nada de la antigua. Y durante 37 años ha menospreciado, condenado, ha tachado de rebeldes a los católicos que no seguían los cambios. Hasta que el año 2007, Pablo Benedicto dijo, la misa antigua nunca fue prohibida, siempre autorizada, y todo sacerdote puede celebrar libremente. ¿Saben esto? Es importante, ¿eh? Entonces, durante 37 años han tachado de rebeldes, de esto, de aquello, a la gente, clarividente, y después el Papa dice, nunca fue prohibida, siempre autorizada, y todo grupo o comunidad puede celebrarla. Ahora los obispos ponen obstáculos para que no se celebre. Es un error fatal. ¿Por qué? Porque la misa auténtica, verdadera, fructífera, santificadora, es la misa antigua. Si el Santo Padre ya aceptó las misas en latín, le están dando la razón a Monseñor Lefebvre. Y si Monseñor Lefebvre murió excomulgado, ¿en qué situación está en este momento? Bueno, mire, la excomunión de Monseñor Lefebvre es muy discutible, porque es una pena que se aplica siempre de acuerdo a las disposiciones del sujeto. Monseñor Lefebvre lo hizo conocer ampliamente. Insistió muchísimo ante la Santa Sede que le dieran un obispo que continuara su obra. Lo pedía insistentemente, como le dieron, por ejemplo, al Opus Dei, ¿verdad? Que, claro, gozaba de mucho más favor con el Santo Padre, ¿verdad? Y se lo dieron perfectamente. Él pidió lo mismo y reiteró y no le respondieron.
y no le respondieron, y se hacía viejo, y se acababa. Entonces tomó la decisión, junto con el obispo Castro Meyer de Brasil, de la diócesis de Campos, de ordenar obispos, que siguieran ordenando sacerdotes. Y eso lo hizo pensando en que la iglesia tradicional se iba a acabar. Y le digo yo, exceptuado el caso de los obispos perseguidos en China, que siguen celebrando el tridentino más o menos, exceptado el caso de Inglaterra, que tiene un indulto un poquito más general, y los poquísimos indultos a nivel mundial que hay de la misa tridentina, yo estoy de acuerdo con Lefebvre, se hubiera acabado. Y eso es un tesoro en la iglesia, que se conservó gracias a Monseñor Lefebvre. Esa excomunión, para mí, como jurista, no fue válida. O sea, fue válida en cuanto la promulgó el Papa, pero fue inválida en cuanto que los sujetos no obraron con esa intención. En la iglesia, el ordenar obispos sin un mandato papal es algo nuevo, relativamente. Al inicio no era así. Usted vea la historia de la iglesia, ¿verdad? Segundo, la desobediencia de Lefebvre está mitigada por un bien mayor más alto. Y ahí los escritos de Lefebvre no están condenados por la iglesia, al contrario. Defienden a la iglesia. Y yo puedo decirle que es un hombre muy equilibrado, muy ponderado, que no es un extremista, no es un integrista como lo acusan, y pues si estamos en el ecumenismo con los que no son cristianos, mucho más lo debemos estar con los que sí son cristianos, y que no se trata de ecumenismo, Lefebvre no entra en el ecumenismo, es uno de nosotros, como dijeron los sacerdotes de Campos en Brasil, cuando ya se unieron plenamente con la Iglesia Católica, formando una asociación de sacerdotes San Juan María Vianney. Nosotros nunca nos hemos salido de la Iglesia, son ustedes los que se fueron, y es cierto. Lefebvre pagó el pato, podemos decir. Yo pienso que está en el cielo. Es toda una vida que dio por la iglesia y sufrió. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video.